Ahí, ahí, ahí. Again, Rich. En Minecraft. Y yo os traigo el octavo episodio de la serie de Map Making con el Rich MC. Y chicos, estoy por aquí en el lobby del mapa que estamos creando. Y bueno, la verdad es que hoy toca darle caña. Hoy, chicos, quiero hacer un episodio corto, ¿vale? Quiero hacer un episodio muy muy breve, porque dije en el primer episodio que querría hacer episodios de entre 8 y 25 minutos, hoy 22. Y vamos, dije, bueno, pues a lo mejor hay un episodio que es de 5 minutos y a lo mejor hay un episodio que es de 30. Bueno, pues todos los episodios están siendo de 30 o de 20. Y pues me gustaría que... eso, que quiero hacer un episodio breve. Así que, antes de ponernos con nada, chicos, deciros, votasteis 5.690 personas, al menos cuando lo he mirado yo, sobre cómo nos va apareciendo el mapa, sobre todo en la zona A. Y un 65% de vosotros os gusta, un 4% no os convence y un 30% decidís esperar a ver cómo está terminado, lo cual me parece genial. Y después me dijisteis, con un 84% de votos, que queríais una meta de likes. Así que las metas de likes van a ser en grupos de 3, ¿vale? Y van a ir pues cada semana, ¿no? Pues, o sea, por ejemplo, ahora no vamos a empezar la meta de likes. Vamos a tener que empezarla en el episodio 9, 10 y 11. Va a ser la primera meta de likes. Así que para que lo sepáis, si conseguimos llegar a la meta de likes de cada 3 episodios, pues entonces meteremos una cosa especial en el mapa o algo extra o lo que sea. Es para incentivar un poco que apoyéis esta serie. Así que nada, nos vamos a poner con la presentación y nos ponemos de lleno, creo que, a decorar. O sea, no hay mucho que explicar. Tenemos que construir y decorar hoy. Así que me gustaría avanzar un poquito en eso. Muy bien, chicos, pues comenzamos con el apartado de construcción. Oh yeah. Vamos a poner por aquí Game Mode 1. Gamma Mode, no, Game Mode, por favor. Ahí está. Y nada, vamos a ponernos de lleno a darle caña. Entonces, así se ve esto aquí. Vale, no se ve mal, la verdad. No se ve nada mal. Pero bueno, hoy tenemos que mejorarlo. Hoy tenemos que hacer que esto quede un poco mejor. Así que... sobre todo, hoy vamos a estar haciendo detalles, ¿vale? Vamos a estar haciendo cosas como esta de aquí, un pequeñito detalle. Pues vamos a hacer los primero de todo. Vamos a poner aquí un cofre. Vamos a poner aquí un cofre. Así. ¿Vale? Y vamos a pillar arena. Arena de esta y de esta, por si acaso nos cuadra bien. ¿Cómo queda? Queda mal de momento, ¿no? Esta, me imagino. Vamos a probar. Bueno, tal vez no quede tan mal. A ver, como... vamos a poner así un poco. Esto no va a quedar bien del todo, pero bueno. Eso se va a quedar arena ya. A ver si eso luego lo cambiaré, ¿vale? Vamos a ver. Lo que quiero es hacer como que... no es tan liso el terreno. Y con esos toques de arena, la verdad, es que queda bien. Hoy, chicos, vamos a estar trabajando todo el rato con pequeños detalles. Ya desde el principio vamos a estar todo el rato en la parte de construcción. Hemos visto la presentación de lo que hemos avanzado en este episodio. Y vamos a ponernos a construir detalles. Hoy toca detalles, chicos. Porque es que si no, no podemos dejar todo el rato las cosas sin hacer. Porque el primer mob que hicimos está sin hacer. Está sin terminar, no está al 100% terminado. El lobby que tenemos no está 100% terminado. La zona A no está 100% terminada. Y no me gusta esa sensación, así que tenemos que avanzar un poco.
Y para eso vamos a tener que hacer detalles. Son los pequeños detalles los que hacen que un mapa tenga una mejor calidad. Y la verdad, me está gustando cómo queda esto, es como que le da un buen toque. Sí, sí, me gusta bastante. Podemos poner un poco de agua aquí. Podemos poner, pero a lo mejor algo en plan... Bueno, no queda mal, la verdad. No queda nada mal. Y si ponemos esto así... Vale, sin poner demasiado... Vale, voy a hacer un depósito de piedra. Pero ya se me había ocurrido esto. Pero antes de empezar el episodio ya había pensado en esto. La cosa es que no quería darle stone ni cobblestone al jugador, porque no quiero que empiece con eso. El tema es que como tenemos ahora desde la 1.8 el granito, la diorita, la andesita y estas otras rocas, pues podemos hacer algo como esto. Y no le estamos dando loot al jugador. Pero sin embargo, sin darle loot al jugador, estamos dando a entender que aquí pues tienen un almacén de eso. Entonces vamos a poner por aquí también uno de granito y uno de diorita. Vale, vamos a poner aquí el de diorita y vamos a poner aquí el de granito. Así. Son como, pues eso, como si fuese unas rocas o unos almacenes. O sea, no unos almacenes, ni mucho menos. Un depósito. Donde han dicho, vamos a dejar aquí la roca que tenemos. Durante toda esta zona, chicos, para que lo sepáis ya. Para que no me dejéis cosas en los comentarios respectivas a ello. No puedo usar stone, no puedo usar cobblestone, no puedo usar mena de hierro, no puedo usar bloque de hierro, no puedo usar oro. Todas estas cosas no puedo usarlas. Entonces es un problema. Es un problemilla. Porque estás limitado, ¿no? O sea, hay ciertas limitaciones. Y no es tan sencillo. Pero este me gustaría hacerlo así. Yo creo que no está mal del todo. A ver. Aquí se mete un poco en el tema de esta zona así como seca. Vale, esto es así y así. Vale. Pues eso, para que el jugador no pueda aprovecharse de esto. Entonces el jugador empieza aquí. Le vamos a dar grava también. Vamos a darle grava. Pues si yo que sé, quiere hacerse unas flechas. Lo mismo le podemos dar plumas. Y si el jugador se acuerda de que había grava, pues vuelve atrás y se craftea unas flechas. Por poner un ejemplo. Pero más que por eso, es por darle un poco más de tonalidad a la zona del spawn. Un poco más de... No sé, es que me parece que está demasiado vacío y no me gusta esa sensación. Pues estoy intentando darle un poco más de detalle para que tenga una mejor impresión. Me habéis hablado mucho sobre easter eggs y... Sí, probablemente metamos algún easter egg, pero nunca hay que abusar en un mapa. Lo mismo menú, como es un mapa pequeño, y a lo mejor en 5 horas te lo has pasado, pues... metemos 2 o 3 easter eggs, o uno, o lo mismo no os enseño nada, porque quiero que lo juguéis y os los encontréis. Pero sí, por lo menos metemos algo, por supuesto, nunca fuera de tono. Bueno, ¿cómo se ve esto? A ver... ¡Oh! Pero no estoy en la 1.10. No, la 1.9, vale, pues nos vamos a dejar un cartel. Vamos a dejarnos una nota aquí, con un bloque de bedrock. Vale... Sign, bien, y vamos a dejar aquí Rich, recuerda poner Path Block. No se llama así, pero bueno, ya me entiendo. Como decoración. Vale, pues voy a pensar un poco qué más podemos hacer por aquí. Y estos cuernos los hice rápidamente, pero no están mal del todo. Así que no sé si los voy a modificar. Muy bien, pues aquí, chicos, va a haber una entrada. No para que el jugador venga, pero tiene que haber una entrada decorativa. Entonces vamos a ver si podemos hacer un detalle. Algo así. Tiene que haber una especie de cueva. Ok, pues nada, la misma jugada de siempre, chicos. Cambiamos el tema de
de las cosas por otro bloque. Entonces hacemos barra barra brush, double, stone, slab, 9, 0 no, por favor, 9. ¿Qué pasa? Vale, falta el sphere, barra barra mask, stained, hardened, clay. No, espérate, no. Quartz block. Ahí está. Y lo que querría hacer ahora es una catarata. Entonces el agua, ¿desde dónde va a caer el agua? Vamos a ver. Vamos a intentar guiar el agua por aquí, para ver por dónde caería. Vale, pues vamos a hacer así. Ok, a ver por dónde, cómo se mueve. Bien. Vamos a intentar hacer una presa. Vale. Y no está mal. Tenemos esto así, podríamos hacer el random ticket speed, pero bueno. Entre poner el comando, quitarlo y tal, ya... no sé, ya lo he hecho. Tampoco es para tanto. Entonces, como es una segunda parte, queremos que tenga un poco de continuidad el mapa y ahí no vamos a hacer una base espacial. Entonces nos llevamos estos bloques y de nuevo vamos a hacer el mismo detalle de antes. ¿Por qué? Porque no hemos salido del universo, no hemos salido de esta zona, no hemos salido de esta de este lugar. Entonces, además, con más sentido ahora, vamos a hacer una cosa distinta, que es que esta va a ser con doble color. Así, como que es un detalle distinto. A ver, así, bien. Vale. Y aquí vamos a meterle caña. Entonces eso, ahí va a estar el outpost del que tanto se ha hablado, que va a tener un poco de gameplay por dentro, claro, es un interior. Entonces, bueno, ahora lo que me preocupa es dejar esto bien listo, que es a lo que me voy a poner. Y nos vamos a poner con el tema este de aquí, esta mini meseta. Muy bien, pues esta parte de aquí me gusta como darle loot así al jugador. Pero vamos a hacer lo siguiente, que es cortarla, barra barra cut, y nos la llevamos aquí arriba. Sí, sí, nos la llevamos aquí mismo. Genial. Y aquí lo que vamos a hacer es otro de estos fosos. ¿Vale? Entonces lo que consigo de esta forma es que el jugador no tenga la madera de forma tan accesible. El jugador va a tener que, por ejemplo, subir pues por aquí mismamente. A ver. Mismamente podemos hacer así. Y... o lo mismo ni le pongo las escaleras, ¿eh? No lo sé, pero la madera la va a tener aquí el jugador. La va a tener aquí arriba. Entonces vamos a dejarle así un poco de... vamos a darle bastante para que tenga para hacerse cosillas. Y desde aquí... una subida como esta. A ver. No sé si quedará bien, ¿eh? Lo mismo no queda bien. Vamos a hacer la subida. No me convence que esto no es simétrico. Así que o es simétrico o no creo que me guste. Me gustan mucho las cosas simétricas. Me da igual que sea un terreno asimétrico o que sea natural y no tenga por qué ser igual. Aquí se supone que estamos haciendo algo donde ha estado alguien o algo. Entonces me gustaría bastante que sí que tuviese cierta simetría. Entonces vamos a ver si la conseguimos forzar de alguna forma en la que nos gusta a nosotros. Hombre, ahora va bastante mejor porque podemos hacer esto así. Y podemos ponerle nada más que nada más llegue un barra gif en RichMC Mob Spawner. Podemos hacer algún enemigo que en cuanto tal te eche para abajo. Entonces así estás como en una pelea en... y podemos hacer a lo mejor unas escaleras rotas para que tenga más gracia la... este trozo. Mola, y aquí lo mismo, podemos hacer lo mismo, como que está todo derrumbado. Me mola, me mola. Los pequeños detalles, chicos, los pequeños detalles son importantes. Pues aquí, nada, aquí vamos a hacer el agujero de antes. ¿Cómo va? Hombre, 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 está pillando otro color. Aquí, Dios, de verdad, tengo ganas de darle a la maldita pala. Es que creo que de momento voy a poner algunos toques de quarcedir solo para
para que durante el tiempo que estemos aquí trabajando en World Edit tenga un otro toque, ¿sabéis lo que os digo? Para que se vea bien, aunque no tengamos lo de la pala. Entonces yo quiero que se vea algo como así, como unas zonas con otra tierra. Y como actualmente no puedo hacerlo, ahí está, y yo qué sé, por aquí también. Vale. Bueno, pues como yo creo que ya se me ha ido un poco la pinza con el tema del tiempo del episodio, porque es que me paso una hora muy rápido mapeando y charlando y comentando lo que estoy haciendo, y después para montarlo, pues me echo unas risas, ¿no? Digo, anda, mira, pero si el episodio dura 47 minutos, qué divertido, ¿no? Y pues eso, estoy aquí haciendo un poco ya lo que va a ser la zona donde van a estar los arqueólogos, muertos, vivos. Ya se verá, sigo pensando en ello. Pero va a ser aquí. O sea que esto tal vez sea pues uno de los próximos episodios. Se lo dediquemos completamente a hacer la estructura interior. A lo mejor otro le hacemos las decoraciones. Y a lo mejor en otro episodio lo terminamos, porque me imagino que va a ser grande. Lo mismo pues al final no lo es. Pero eso, hay que darle caña. Hay que darle caña porque hay que avanzar. Pero más o menos me imagino que pues algo así estaría bien. No sé si lo he hecho bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo he hecho bien a ojo, qué guay. Vale, pues os comento un poco lo que he hecho. Tenemos por aquí este pinchito. Aquí le he metido profundidad en el lago. Como podéis observar, tal vez un poquito más de profundidad ahí, ¿no? Bueno, así, y ok. Las escaleras las he dejado tiradas. Le he puesto ahí un baúl. He mejorado los cuernos. Tienen ahora un poco más de grosor. Hemos puesto la quartz dirt. Sí, he hecho un segundo taladro de estos, como si estuviesen recolectando algún material. Pero este ha pasado tanto tiempo que se ha derrumbado. Como veis, ahí está la punta. No sé, son detalles. He mirado si los cactus quedaban bien y no me convencen. Aquí vamos a tener que hacer algo, porque me parece que está como demasiado vacío. Entonces va a haber que meter unos escombros o algo, va a haber que hacer cualquier cosa. Unos escombros no estarían mal, la verdad. Pero bueno, como sea, chicos, vamos a dar paso a la hora de las preguntas. Vamos con la preguntilla, claro que sí. Muy bien, pues vamos con la pregunta. Juanpa1 dice: ¿cuál es el comando que más abusas en tus mapas independientemente del teletransporte? Me parece una pregunta sublime. Me parece muy, muy buena pregunta. Porque así me das juego de poder comentaros en un minutillo o en unos segundos qué comandos me parecen los más chetados, los más guays de Minecraft. El que más abuso, yo creo que es el /test4. Que te deja y te permite comprobar muchísimas cosas. Mismamente, si un jugador está en una zona, o si un, yo que sé, un enemigo, pues lleva un hacha especial. Y eso me da mucho, mucho juego. Pero el /particle, el /playsound, también los uso un montón. El /fill es importantísimo, porque entonces no podría hacer unos relojes muy especiales que de hecho no hemos hecho aún, y los haremos en el futuro. Unos relojes de resto, nos enseñaré a hacerlos. Y la verdad, hay muchos comandos muy buenos en Minecraft. Pero si tuviese que pedir alguno, sé que no que tiene que ver con la pregunta, pero el otro día se me ocurrió el comando /enchant. Para poder desencantar una cosa. Eso me daría juego de que si un enemigo es muy poderoso, pues te puede desencantar tu espada de Sharness 5 a Sharness 3, porque estás en una batalla súper épica y entonces te hace un ataque que es mi energía fluye por tu cuerpo y te destruye tus encantamientos. Y a lo mejor llevabas una Sharness 2 y te baja a ninguno de Sharness. Y molaría mucho, ¿no? Entonces, eso está bastante, bastante interesante. Pero me ha gustado mucho la pregunta. Animaros a hacer preguntillas, chicos, porque me mola contestaros. Y no sé, la verdad, me mola mucho tener este apartado. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Creo que ha estado interesante cuanto menos. Y bueno, pues a lo mejor no hemos hecho tanto como en otros, pero seguimos avanzando, que es de lo que se trata. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta ahora. Tengo cabeza de lobstone. ¿No os habéis enterado?
Aún quedan muchos detalles por aquí, chicos. Pero bueno, fijaros, si me pongo aquí, lo podéis comparar con el primer frame que os he enseñado antes. No está mal, ¿no?